Tejiendo tus ideas con Tania Márquez. Hola, bueno, ya vamos casi a terminar de tejer nuestra ratoncita. Entonces ahorita lo que toca hacer es el moño. El moño lo van a tejer con un ganchito de 2 milímetros de aluminio y una hilaza o un estambre delgado, que sea para tejer con el gancho de 2 milímetros, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a tejer 18 cadenas. Acuérdense que para hacer las cadenas, tomamos el hilo por enfrente del dedo índice, lo vamos a girar y lo vamos a pasar. ¿Sale? Ahí quedaría ya el nudo corredizo para poder empezar a hacer las cadenas. Vamos a tejer, dijimos, 18 cadenas. Entonces, aquí va la primera. 1, 2, tomo la lazada y la meto por en medio de la cadenita. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y aquí ya tenemos la número 18. Entonces, después de esto, vamos a tejer estas 18 cadenas que hemos hecho rectas por 26 filas. Entonces, para tejer la siguiente fila, tenemos primero que levantar una cadena extra, la cual va a contar como el primer medio punto que debería ir aquí. Entonces, esta cadena que sigue de la que acabamos de hacer, a ver, déjenme ver ahí, esto de aquí no se teje. Entonces saltamos esta y hasta la siguiente. Aquí ya llevaríamos dos medios puntos. Aquí ya llevaríamos dos medios puntos. Vamos a continuar hasta tener los 18. 3. Voy a la siguiente cadena. Esta de aquí. 4. Siguiente. 5. Fíjense bien. En esta de aquí, no. En la que sigue. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y aquí ya voy a llegar a la última. Esta de aquí me toca, es la número 18. Aquí ya tejimos la primera fila de las 26 que vamos a hacer para completar nuestro moño. Entonces vamos a tejer una más. Para empezar, tenemos que levantar siempre una cadenita antes de tejer la siguiente vuelta para que esto me permita darle la vuelta a mi tejido y continuar tejiendo hacia el otro lado. Entonces, una vez hecha la cadenita, acuérdense que quedamos que el siguiente punto después de la cadenita no se va a tejer. Es decir, aquí, en este, yo ya no voy a meter ningún punto, ya va a ser este. Ya lo voy a meter hasta el siguiente, ¿sí? Entonces hacemos el primero, aquí va uno. Vamos al siguiente medio punto, es este de acá que sigue. Aquí ya llevaríamos tres medios puntos. Vamos al siguiente, cuatro. Y así ustedes van a continuar tejiendo un medio punto sobre otro medio punto hasta que terminen esta fila. Recuerden, tienen que quedarles 18 medios puntos. Miren, aquí yo ya terminé de tejer la vuelta que estábamos haciendo, la número 2.
Entonces, vamos a volver a hacer una cadena para dar vuelta al tejido nuevamente y volvemos a tejer un medio punto sobre un medio punto. Esta de aquí sería nuestra tercera fila. Entonces, ustedes van a continuar tejiendo así, de la misma manera, hasta llegar a la fila número 26. Recuerden, esta que estoy tejiendo es la número 3. Bien, entonces voy a tejer las 26 vueltas y ahorita regreso. Recuerden que cada vez que lleguen al extremo de la fila, tienen que tejer una cadena para dar vuelta al tejido y continuar. Y que siempre tienen que quedarles 18 medios puntos. Miren, ya terminé de tejer la primera parte del moño. Tengo el total de las 26 vueltas, así es como queda. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ustedes entonces van a tejer otra parte igual a esta, porque vamos a necesitar dos. Oigan, pues ya vamos a tejer la última parte del moño. Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado. Pasamos el hilo por encima del dedo y lo cruzamos, así que se forme esta X. Metemos nuestro gancho y nada más vamos a jalar esta hebra de acá para pasarla por la otra. Sacamos el dedo y jalamos. Ya vamos a jalar ahora del más grandecito para hacer el nudo chiquito. Bien, entonces después de hacer esto vamos a tejer cuatro cadenas. Vamos a tomar el hilo, pasamos por debajo el gancho y lo traemos. Ahí va la primera cadena. Vamos a la segunda, la tercera y la cuarta. Recuerden que si ustedes no saben hacer los puntos básicos para tejer muñecos amigurumis, aquí en el canal ya tengo un video donde los explico paso a paso. Entonces ahora, para tejer la primera fila, vamos a hacer otra cadena que nos va a contar como el primer medio punto de la fila, perdón. Entonces ahí va uno. Vamos a saltarnos este que se ve aquí. O sea, esta es la cadena que hicimos. Este lo vamos a saltar y hasta el siguiente, hasta este que se ve aquí, vamos a tejer nuestro primer medio punto. Ahí va uno. Tejemos otro. Este es el tercero. Y este es el cuarto. Entonces vamos a hacer la siguiente cadena para poder dar vuelta al tejido y tejer la siguiente fila. ¿Sale? Entonces aquí en este ya no vamos a tejer, sino hasta el siguiente. Este sería el punto número 2. Va 2. Vamos al otro. 3. Y no se les olvide también tejer la cadenita, porque esa es el número 4. Entonces la metemos y hacemos nuestro medio punto. Vamos a hacerlo una vez más. Hacemos nuestra cadena, giramos nuestro tejido y vamos a empezar a meter nuestros puntos. Entonces, este es el número 1. Ahora vamos al 2. El 3. Y el número 4. Entonces, aquí ustedes van a continuar tejiendo así, respetando los cuatro medios puntos que estamos haciendo, por un total de 16 filas. Nosotros aquí ya llevamos 3, entonces van a seguir tejiendo respetando los cuatro medios puntos hasta completar 16. Voy a terminarlos y ahorita les muestro cómo nos queda. Miren, aquí yo ya terminé de tejerlo, así es como les va a quedar. Esta es la parte que vamos a coser en el centro del moñito. Entonces, recuerden ustedes cuando vayan a cortar su hilo, dejar un hilo pues largo para poder coserlo. Y así terminamos ya de tejer las partes del moño. Miren, estas son las partes con las que vamos a hacer nuestro moño. Ahora lo que va a tocar hacer es coserlas. Vamos a empezar con estas dos grandecitas. Y antes de empezar a coser con el que dejamos el hilo más largo, vamos a ocultar los hilitos de la otra pieza. Entonces yo tengo esta del comienzo y pues el del final. Vamos a meterlo en una aguja y lo vamos a perder entre el tejido. Es únicamente para
que se vea más bonito y luego los hilos no se nos vayan a salir. Entonces, esta ya así quedaría. Ya nada más la vamos a cortar. Y repetimos con el otro hilo que tenemos. Ya nada más aquí lo perdemos en el tejido. Y lo vamos a cortar. Así quedaría ya nuestra pieza y ahora sí vamos a coserla. En esta pieza, si se fijan, también acá tenemos un hilito, hay que perderlo también. Entonces lo vamos a meter en la aguja y repetimos. Lo metemos entre el tejido y cortamos. Bien, ahora sí ya vamos a tomar el hilo más largo, que es el que nos queda, para coser las partes. Lo metemos en nuestra aguja. Y vamos a poner uno encima del otro. A partir de aquí vamos a ir cuidando que cuando vayamos cosiendo no se nos vaya moviendo para que no nos vaya a quedar disparejo. Entonces lo ponemos así, parejito uno con el otro. Y vamos a empezar a tomar los puntos de los dos lados. Si aquí el hilo sale de la esquinita, entonces en el siguiente también hay que meterlo en la esquinita. Lo pasamos. Y aquí de una vez vamos a tomar en el regreso el siguiente punto de la otra parte del tejido, ¿sí? Y lo jalamos. Ahora vamos a regresar por aquí arribita y tomamos el siguiente punto de la otra parte de nuestro tejido. Y de igual manera, cuando regresemos, vamos tomando el del frente. Así vamos a ir cosiendo todos los puntos de alrededor de nuestro moño. Ahora vamos a tomar otra vez el medio punto del otro y lo pasamos también por la otra parte. Entonces voy a terminar de tejer, ustedes vayan cuidando, ir tomando cada uno de los puntitos y sobre todo que el tejido no se les vaya a mover, ¿sale? Para que les quede parejito. Entonces voy a terminar de coserlo y ahorita regreso para mostrarles cómo quedó y pegar esta partecita que nos falta. Miren, ya terminé de coser las partes del moño, así es como se ve, así es como quedó. Entonces ya lo que sigue es hacer un nudito y vamos a perder el hilo en el tejido. Y lo podemos cortar. Entonces ahora vamos a coser la tirita en el centro. Recuerden que este hilito lo vamos a perder al igual que hicimos con los hilitos de la pieza que tenemos acá. Lo tomamos, lo metemos por el tejido. Así una vez, le damos vueltita y lo volvemos a perder. Si aquí se sale el hilo porque les queda cortito, no se preocupen, metan un poquito la aguja y luego ya meten otra vez el hilo. Y ya nada más lo jalamos. Así es como nos quedaría. Ya lo podemos cortar. Y ahora vamos a coserlo. Fíjense bien cómo le vamos a hacer. Este de aquí lo vamos a dividir como que en tres partes. Entonces lo vamos a poner así planito y lo vamos a como pellizcar del centro, ¿sí? Lo voy a hacer una vez más, así. Y ya nada más lo vamos a
pellizcar poquito. Una vez que lo tenemos aquí, vamos a traer esta parte. La parte de arriba la vamos a pegar acá. Y con la de abajo vamos a hacer lo mismo. Nos va a quedar así. ¿Sale? Entonces ahora, con la ayuda de un alfiler, lo vamos a sujetar. Ponemos uno por arriba. Y el otro por debajo. Así nos va quedando. Entonces ahora lo que toca ya es coser el centro para que esto quede bien apretadito. Vamos a tomar el hilo que nos quedó de la pieza y la vamos a meter en nuestra aguja. Una vez que lo tenemos así, vamos a retirar con cuidado los alfileres y vamos a poner esta partecita más o menos que nos quede en el centro y vamos a girar sin soltar el moño y vamos a empezar a coser a esta partecita que es el otro extremo de la tira. Vamos a meter en el primer medio punto y lo vamos a regresar al segundo medio punto. Al segundo medio punto de la otra partecita de la tira, ¿sale? Entonces lo jalamos y ahí ya quedaría unida la primera parte. Vamos a repetir en el siguiente medio punto del otro extremo de la tira y lo vamos a meter en el otro. Vamos a ir cosiendo extremo y extremo. Vamos a repetir, vamos al otro medio punto de acá y lo vamos a meter en la otra parte de nuestra tira y jalamos y aquí ya nos quedaría nada más coser el último y lo jalamos bien. Vamos a voltear nuestro moño para acomodarlo y asegurarnos que quede en el centro. ¿Se fijan? Así se ve por detrás y así por delante. Entonces, una vez que ya hicimos esto, yo voy a dar aquí una puntadita más en la orillita, en la esquina, para asegurarlo. Y ahora sí vamos a hacer un nudito. ¿Sí? Y lo vamos a perder en el hilo. Este no lo vamos a cortar porque con este mismo que nos quedó, lo vamos a coser a la cabecita de nuestra ratoncita. Entonces ya de aquí vamos nada más a sacar el hilo, se lo vamos a meter en el tejido y lo vamos a sacar aquí al centro. Entonces aquí lo meto. ¿Sale? Así es ya como me quedaría el moñito. Bueno, vamos a continuar haciendo la faldita. Yo he comprado tul diamantado. Es un rosita muy muy bajito y de este he cortado 4 tiras de 60 por 8, ¿sale? Entonces ustedes van a cortar 4 tiras del tul, híjole, no sé si se alcance a ver, pero bueno, ustedes van a cortar 4 tiras de este, acuérdense, de 60 por 8. Una vez que las tengan recortadas, las van a ir poniendo una encima de otra. ¿Sí? Más o menos así. Y las vamos a asegurar con unos alfileres para coserlos por la parte de arriba. Les recomiendo que vayan poniendo alfileres por el centro de la tira, de manera que sujeten las 4 tiras. Así les va a ser más fácil coserlo. Miren, aquí ya los junté. Entonces nos vamos a ayudar ahora con una aguja y con hilo. Yo le voy a poner este de color gris, si ustedes tienen rosa pues usan rosa. Lo vamos a tomar de la orillita y vamos a ir haciendo pequeños doblecitos por la parte de arriba. ¿Sí? Cuando ya tengamos algunos vamos a pasar nuestra aguja
y la vamos a sacar de esta manera. Vamos a continuar haciendo esto hasta que lleguemos al otro extremo de la tira. Aquí jalamos, sujetamos y vamos otra vez haciendo pequeños dobleces. Y aquí va el otro. Entonces ahí ya tengo otras. Voy a ver por qué parte quedó el hilo, que fue por la partecita de atrás. Lo tomamos y vamos a continuar cosiendo. Lo jalan y así nos va a ir quedando. Bien, ya terminé de coser y así es como nos ha quedado la falda. Ahorita ya nada más la vamos a coser a un pedacito de estambre que les voy a enseñar a tejer, que sería como la pretina de la faldita, y luego la vamos a recortar para darle forma. Este hilito de aquí que nos quedó no lo corten, porque con este lo vamos a coser al estambre. Bueno, ahora vamos a tejer la pretinita de la falda. Van a tejer un total de 39 cadenas. ¿Cómo le van a hacer? Vamos a empezar con un nudo corredizo. Lo jalamos, sacamos el dedo y ya nada más lo cerramos. Bien, entonces les digo que van a tejer un total de 39 cadenas. Yo aquí para hacer la muestra solo voy a tejer un total de 10. Entonces vamos con la primera. Pasamos el gancho por abajo, lo traemos a la otra cadena, ahí van 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí ya tendrían ustedes las 39 cadenas y las van a tejer rectas por un total de 2 filas. Entonces, para levantar la fila, vamos a hacer otra cadenita y la vamos a meter en el siguiente medio punto. Esta es la cadenita que hicimos. Esta es la otra cadenita que no vamos a tejer y nos vamos a ir hasta esta. ¿Sale? Entonces lo metemos el gancho y ahí ya irían 2 medios puntos. ¿Por qué 2? Porque la cadenita que hicimos cuenta como el primero. Vamos a la siguiente. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y la número 10. La tejemos. Después de esto, van a volver a hacer otra cadena y van a dar vuelta al tejido. Este de aquí, donde sale nuestra cadena, no la tejemos, sino hasta la siguiente. Entonces aquí serían 2. Y vamos a ir así. 3. Hasta terminar de tejer sus 39 cadenas. Recuerden que yo aquí estoy haciendo una muestra de 10. Ustedes hacen sus 40, sus 39, perdón. Y continúan tejiendo. Un medio punto sobre otro medio punto. Recuerden, nada más 2 filas. Aquí ya estoy llegando al final y lo dejo. Entonces ya aquí quedó. Yo acá ya lo tengo tejido. Acuérdense que estamos utilizando un ganchito de aluminio del número 2 y una hilaza delgadita para tejer con ese número de gancho. Entonces, así es como queda. Ahora vamos a coser el tul a este pedacito de estambre. Se van a ir ayudando con los alfileres para irlo pegando y luego lo cosemos con el hilo que nos había quedado. Fíjense bien cómo. Lo tomamos de la parte donde comenzamos a coser y lo vamos a ubicar en el principio del estambre. Más o menos que llegue a la mitad. Si se fijan esta rayita que está aquí en el estambre, en el tejido, bueno, más o menos que llegue a esa mitad. Entonces lo vamos a tomar
Y con un alfiler nos vamos a ir ayudando para que no se nos mueva a la hora de coser. Ahí ya quedaría ese pedacito. Este hay que estirarlo un poquito porque cuando lo ponemos a la ratoncita luego no queda, pero ya lo vamos estirando conforme vamos añadiendo el tul con los alfileres. ¿Vale? Entonces aquí tomamos otro alfiler y lo ponemos. Fíjense cómo también de este lado va quedando el alfiler. Así nos va quedando, entonces ustedes van a continuar haciendo esto hasta llegar a este extremo del tejido. Bueno, entonces vamos a empezar a coser. Vamos a voltear nuestro trabajo para que no nos estorben tanto los alfileres. Entonces tomamos el hilo, nuestra aguja, y vamos a introducirla en el tejido, por la parte de atrás del tejido, y asegurarnos de que también vaya agarrando el tul por el otro lado. Ahí quedaría ya la primera puntada. Vamos a continuar. Ahora de enfrente hacia atrás. Y así vamos a ir cosiendo el tul al tejido hasta llegar a la orilla. Miren, ya terminé de coser y así es como se ve la faldita. Por acá nos ha quedado ya lo que cosimos y por el frente de esta manera. Entonces ya cuando terminen de coser, ya nada más hay que hacer un nudito con el hilo. Y lo vamos a perder en el tejido. Y aquí ya podemos cortar. Este hilito que me ha quedado de este lado es con el que lo vamos a coser al cuerpo de la ratoncita. Y este del otro lado también lo vamos a perder. Lo ponemos en nuestra aguja. Y lo vamos a perder también por la parte de atrás del tejido. Y también vamos a hacer un pequeño nudito para que ya nos quede bien seguro. Y cortamos. Y así es como nos queda la faldita para la ratoncita. Ahora sí vamos a coserla y luego vamos a dar los últimos detalles. Bueno, ahora sí vamos a empezar a coser nuestra ratoncita. Vamos a tomar el cuerpo y la cabeza y los vamos a ir acomodando para coserlos. Después de esto, vamos a ir poniendo alfileres entre el cuerpo y la cabeza, para que a la hora de coser no se nos mueva. Bueno, ahora sí vamos a coser. Vamos a introducir el hilo en la aguja. Y vamos a ir tomando un medio punto del cuerpo y uno de la cabeza. Entonces, vamos a meter la aguja en el cuerpo y ahí mismo tomamos un medio punto de la cabeza y sacamos la aguja. Vamos a jalar. Como el hilo nos ha quedado en la parte de la cabeza,
Ahora nos toca tomar una parte, más bien un medio punto del cuerpo. Y de una vez aquí lo metemos por el siguiente medio punto en la cabeza. Y lo jalamos. Vamos a hacerlo una vez más. Como aquí el hilo me quedó en la cabeza, vamos a tomar un medio punto del cuerpo. Así. Y de una vez vamos a ir tomando el medio punto que sigue de la cabeza. Y jalamos. Entonces ustedes van a continuar tejiendo así por alrededor del cuello. Ahorita termino y regreso. Bien, ya terminé de coser y así es como ha quedado. Entonces ya podemos retirar los alfileres, pero antes ya nada más vamos a hacer un nudo para asegurar y lo vamos a perder el hilo que nos queda por el tejido. Lo jalamos y quedaría lista esta parte. Bueno, ahora vamos a coser las manitas. Las vamos a ubicar una línea debajo del cuello, entonces esta de aquí, y en la siguiente ubicamos las manitas y lo vamos a asegurar con alfileres. De esta forma. Entonces ahora vamos con la otra. Contamos una fila del cuello y la ponemos. Vamos a asegurar con los alfileres. Y vamos a coser. Entonces vamos a tomar el hilo. Una vez que ya lo tenemos en la aguja, vamos a coser siempre todas las partes igual. Me refiero a que vamos a tomar primero un punto del tejido, en este caso pues del cuerpo, y luego vamos a tomar los medios puntos de la pieza que queramos coser, en este caso el brazo. Ahí quedaría. Vamos a regresarlo. Y vamos a volver a tomar una parte del cuerpo y luego los medios puntos del brazo. Y vamos a repetir esto hasta que hayamos cosido el bracito completo. Vamos a hacerlo una vez más. Tomamos los medios puntos del cuerpito y luego los del brazo. Vez por el cuerpo, por el brazo. La ventaja de que los brazos son chiquitos es que vamos a terminar rápido de coserlos y no nos va a dar mucho problema. Y este sería el último medio punto que hay que coser. Así. Entonces ahora ya nada más hacemos un nudo. Un nudito. Y lo perdemos en el tejido. Aquí ya pueden retirar los alfileres. Entonces van a repetir lo mismo con el otro bracito. Miren, ya los cosí, así es como se va viendo. Entonces ahora nos va a tocar coser la colita. Vamos a voltear nuestra ratoncita. Entonces vamos a colocarlo. Déjenme parar un poquito la ratoncita. Justo debajo de la división entre el color morado y el colorcito blanco. Entonces hay que sujetar con algunos alfileres.
y vamos a empezar a coser. Vamos a hacerlo de la misma manera. Hay que fijarse que la colita quede derechita. Ahora sí vamos a coser, tomando parte del tejido y luego de la pieza que estamos cosiendo. Como aquí ya puse el primer punto, ya nada más la voy a ir sujetando con el dedo para poderla coser mejor. Y la volteamos. Y vamos a tomar un medio punto de la colita y luego del cuerpo. Así. Y vamos a continuar así hasta que tengamos cosidos todos los puntos de la colita al cuerpo. Jalamos. Aquí ya casi vamos a terminar. Metemos una vez más. Y jalamos. Así es como ha quedado ya cosida la colita de nuestra ratoncita. Entonces ya nada más vamos a hacer un nudo y lo perdemos. Ya solo nos queda coser el moño y la faldita. Bueno, ya quedó cosida la colita. Ya nada más nos falta el moñito y la falda. Vamos pues a comenzar con el moñito. Este lo vamos a colocar adelantito de las orejitas, ¿sí? Y lo ajustamos al centro. Fíjense bien que el centrito del moño quede bien acomodado y no nos vaya a quedar más hacia un lado. Entonces, ahora sí ya lo vamos a poner. Y lo vamos a sujetar también con unos alfileres. Así. Entonces, con el hilo que nos quedó, lo vamos a ir cosiendo la cabecita. De la misma manera que hemos cosido todas las partes, vamos a tomar nuestra aguja y la vamos a meter por la cabecita de la ratoncita. Lo más pegadito a donde va a quedar el moñito que se pueda. Y la sacamos. Y luego la vamos a meter por el moñito. ¿Sale? Y lo jalamos bien. Vamos a repetir. Metemos el hilo en la cabecita. Y lo jalamos. Y luego lo volvemos a meter por el moñito. Y lo vamos a jalar. Ahí está. Entonces van a ir cosiendo el moñito. Esto de aquí, estas partes de aquí, no las cosemos. Nada más van a coser en el centrito. Y si gustan, pues algunos puntitos del principio. Pero estos así deben de quedar sueltos. Entonces voy a terminar de coser y ahorita regreso. Bueno, y así es como nos va quedando ya la ratoncita. Entonces vamos a la parte final, que es coser la faldita. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a tomar la aguja y al igual que sujetamos las piezas con alfileres, vamos a sujetar también la faldita para poder coserla. Vamos a ponerla ahí más o menos al centro. Y vamos a poner el primer alfiler en el centro. Vamos a darle la vuelta. Y luego del otro lado.
para que estos dos, las dos orillitas se junten. Entonces ponemos un alfiler de un lado y luego en el otro. Y con la aguja ya nada más los vamos a unir. Y acomodar bien aquí el tul. Tomamos el medio punto. Y lo traemos al otro extremo. Y jalamos. Ahí está. Vamos a repetir esto varias veces para que nos quede bien seguro. Vamos a hacerlo una vez más. Ahí está. Otra vez esto de abajito. Y voy a dar otra vez una puntada al final del tejido. Ahí está. Ya los hilitos que nos quedan, sin ningún problema, venimos y los cortamos. Y con este hilo que nos quedó, vamos a dar unas puntadas alrededor del cuerpo de la ratoncita. Vamos a meterlo. Y lo vamos cosiendo. Si está un poquito duro, aquí para sacar la aguja, apóyense con unas pinzitas para que no batallen. Entonces vamos a meterlo otra vez. Aquí no es necesario que cosan en todos los medios puntos. Basta con algunas puntaditas. Y así van a continuar dando algunas puntadas hasta que vuelvan a esta parte. Miren, ya terminé aquí de coserlo y así es como nos queda. Ya nada más vamos a hacer el nudito. Y lo vamos a perder en el tejido. Lo sacamos. Y ya podemos cortar el hilo. Quitamos los alfileres. Y así es como nos ha quedado nuestra ratoncita. Ya nada más vamos a dar un toquecito final aquí al tutú. Yo lo voy a cortar un poquito porque se me hace muy largo, entonces vamos a recortarlo. Hacen aquí un cortecito. Y más o menos van siguiéndolo. Yo aquí solo le quiero destapar los zapatitos, entonces no voy a cortar mucho. Me voy fijando que los zapatitos se vean y ya de ahí voy siguiendo la línea por todo alrededor de la faldita. Vamos cortando. Y bueno, ahora sí, ya nos ha quedado lista nuestra ratoncita. Así es como se ve. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta ratoncita amigurumi. Si quieren seguir viendo más proyectos, no olviden por favor suscribirse al canal y activar la campanita. Nos vemos en la próxima.